20, vaya. Vaya, ahí está la salsa. ¿Tiene que tener la salsa? ¿Tiene que tener la salsa? ¿Ahí está la salsa? La pastilla. No me gusta más. Pica. ¿Ves? No, no pica. No pica, ¿verdad? No. Ahí para agarrarlo. Con esta cosa la agarran. Sí. Ahí se enciende este fondo. Ahí se mira uno que tiene. ¿Quiere usted? Echa usted mismo. Le echo chile. Pica para poquito. Este. Black. Hola, a mí me han pasado los que digan. Las cocineras cambian por el último. Oh, qué rico está sentarse, gente. Bien galán estar sentaditos comiendo pupusitas. Sí. Ana. Pero está bien, poco trabajar más. No se preocupen, niña Milita, que cuando nosotros llegamos, usted la recibe ahí de que andar. Y la niña Rosa también. Sí. Y de pasar de la gana, yo te estoy tiempo acá. No, porque cuando uno está enfermo, no es que esté de la gana. Un gesto da raro. No, no. Qué rico, bueno, qué surtido la Tania Luis. Está bueno, sí. Es rebuca la bueno mipota. Ya está bueno que se case. ¿Ah? Ya está bueno que se case. Nosotros que las pupusas más no las comemos. Bien pica. ¿Y usted critica que usen cubierto? ¿Usted cómo ve este Darín? ¿Usted comiendo con tenedor las pupusas? ¿Dónde cabe? No. No. No, con cubierto. No, ¿vestida comió? Porque además. Solo dos meses. Tania. Buena. ¿Qué opinas? ¿De qué? Dicen que ya estás buena para casarte. ¿Quién dice? Lo digo yo. ¿Por qué? Porque ha hecho bien rica la. Gracias. Le puse de loco si no es la salsa. No, yo la iba a hacer y ella se metió, me dijo que no. Después de licuar la cocina. Ajá. No está buena. No le voy a hacer. Es que el tomate no estaba bien cocido, ya sí. Sí, por eso, porque no estaba bien cocido, yo lo vuelvo a cocinar. Así es como lo hago. Secreto. De la buena. Yo iba a hacer la es que vos tenías que hacerlo como. ¿Y la brisellita que se ha hecho? A saber. Ah, ya está en el teléfono. Bueno, pelones, ahorita nos vamos. Bueno, ya me vine a sentar a comer, ya estamos todos comiendo. Gracias, Carlito Hernández. Gracias, Carlito. Mire, gracias a ustedes he podido hacer esto. Y aquí estamos comiendo en familia. La familia Aventuras de Yancy. ¿Verdad? Ah, sí. ¿Cómo se llama el canal? Ricardo. Ya no se lo perdono. Hola, me preguntaron a mí, ¿dónde? Aventuras de Yancy. ¿Usted aparece en Aventuras de Yancy? No, pero aparece, creo yo. ¿Ah? Ya. No, 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 no,
¿Cómo están? ¿Mm? ¿De sabor cómo están? De sabor tan rico, lástima la salsa. La vi hizo la salsa y no le quedó muy bien. Está pequeña también, hay que entender. Sí. Es lo más bueno que ha ido. ¿Y eso que me extraña? Dime. ¿De pollo? Ah, el chile le gusta, el jalapeño. No siente que le pica. No. Es lo bueno. ¿Le gusta lo picante entonces? ¿El qué? El le gusta jalapeño, mira cómo los agarra. Come. Ah, sí, de pollo está rico. De verdad. Yo hice el pollo. Yo no sé de qué era. ¿El pollo con queso? No, 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 no. Primera vez que la voy a dar de pollo. No, esta gente no me gusta, me gusta. No sé nada con pollo, me gusta. Esta está buena. Es verdad, las de pollo están ricas. ¿No quiero otro pollo? No. ¿Si quiere más dinero? No, pero estoy terminando de esta. ¿Cuántas comió? No, con esta. Usted agarre otra de esas, niña. Ah, me imagino. Era calientito. Mira, esta está caliente. Esta quizás es de pollo. No, yo ya no. Vaya, pues ya no quiero. Cuando usted grande va a ser bien bizarra, niño. Cuando usted grande va a ser bien bizarra. ¿Qué dice? Ay, ya te quedé. No va a querer otra. No, yo ya no. Danse. Coman. Buen provecho. Ya estoy haciendo bailando. Coma otra. Servilleta no tuvimos. Si me la regalan, me la llevo porque medianoche me da hambre. ¿A medianoche está caceroleando, doña? No, yo está. De verdad. Sí, yo a medianoche me levanté en un fresco de avena. ¿De veras? Sí, pues no me puedo dormir. Y si no agarro un pego este dulce ahí del que hace, y me lo como. ¿Cuándo voy a comer? ¿Cuándo voy a comer? ¿De qué son estas? De pollo, creo que son. ¿No es la de pollo? No. Ya digo que no me gusta y no salió uno y me la comí. Es de pollo, te creo. Ah, no, de pollo. A mí me gustan las pupusas. Con curtido y salsa de jalapeño. A mí me gustan revueltas de queso o de chicharrón. Mordeja, para estar bravo. ¿Qué? Sí, yo Ricardo, sí, nomás. Yo siempre pido jalapeño para echarle curtido. Los pedazos de pepino. Yo amo lo picante. Yo no como chile ahorita. Porque todavía tengo miedo de comer por la operación. Me gusta. A mí me gusta comer chile. A mí también. Pobrecita la niña Milita, se me va a congelar. Ay, qué heladita está los bracitos. Una taladita. Hasta tiembla por ratito. Sí, antes de que me no frío. No vamos a echar ni un abrigo. Ya o sea, te lo hubiera echado. No, y para que está mojado, le habíamos mojado. Pero ahora ya lo merece. Comiendo chile y medicina que me dieron también. Yo comía chile de chiltepe, pero bastante. Había veces le echaba hasta 7 chiltepes a la comida. Sí, también. No, pues sí, me dieron medicina. No, pero el herpes no me cayó bien. El chile natural sí es bueno. Solo el chile me cayó bien. Y de tomar medicina que me habían dado y no me caía bien.
tiene frío. Y con eso sí. Ya si alguien suéter ya tiene frío. Está temblando de frío. No tenemos un ahí. No, no te los tenés. Yo hubiera sabido. Ya, si no te los tenés. Yo hubiera sabido. Le hubiera sacado que el pantalón bien calientito. ¿Qué lo hice? ¿Esta? No, ¿cuál? Una cafecita. ¿Dónde están? Ay, señor. Bye, mis amigos. Nos veremos la próxima. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Carlito Hernández. Gracias. Gracias. Por lo disfrutamos. Con esta pupuseada. Que estaban ricas. Así que saludos, bendiciones. Saludos. Goodbye. Instagram, Facebook, Tania Ortiz Riva. Número de WhatsApp 70 36 27 86. Ahí se puede comunicar conmigo. Los queremos mucho, síganme.